Pobrecito. Se me va a acabar la batería antes de grabar. Pila nueva. Me dio otra. Bien. Listo. Mira que hay algo. A ver qué dice. Tienes que decirle a papá que Anna Lee está enferma, lo cual es cierto, puesto que se ha ido a vivir con su madre y con el resto de los agostados. Estaba muy enferma y sus heridas eran demasiado graves como para examinarlas, así que la envié allí. Era lo único que podía hacer. Ten claro que no lo hubiese hecho si no hubiese otra opción, ya que yo amaba a esa joven más que a mi propia vida o a cualquier otra cosa. No sé por qué iba a pensar Papá Noz que estoy mintiendo, pero tienes que convencerle de la verdad. Con cariño, tu primo Ethan. Daniel, bienvenido. Gracias por seguirme. Dudo mucho que se... Ahí me caí. Dudo mucho que sea por el agua, no creo. ¿Nos podemos arrastrar? No. Va a ser por el agua. Al final. La tía ahí flipándola. Un campo de maíz. Te puse un cuerno. Espera. He oído algo raro por la izquierda. ¿Qué es esto? Hereje. Coño, tío. Eso no se estaba moviendo de manera natural. Más cosas de los herejes. De los capítulos estos. ¿Aquí había alguien leyendo? Estoy súper asustado, estoy temblando.
Ah, me dio un tío ahí. A lo mejor hay una verja rota o algo que puedo pasar. ¿Qué es esto, tío? Oh, Dios mío, estos desmembramientos, de verdad. Me asustan. Hay gente ahí. Vale. Está asustado a mí. Joder, pues yo también estaba asustado, ¿eh? Una tía ahorcada. Uf, en serio, ¿se puede grabar? Mi madre, ¿qué está ocurriendo aquí, tío? Siento todo el rato como si algo me persiguiera, tío. De verdad. O sea, estoy cagado. Estoy cagadísimo. Arriba. Aquí esta carta. Hoy han enviado a tres más a vivir entre los agostados. A saber qué son los agostados. A lo mejor son los bichos esos que se veían con cuernitos y tal. Tienen pústulas tan coloradas que no se pueden disimular. Entre todos, tienen siete hijos. Papá Noz los ha enviado junto a los demás. A mi cuidado. Ahora tengo a más de 40, a más de 40 huérfanos a mi cuidado. Que me quieren con locura. Como solo pueden querer los niños abandonados que son vulnerables e independientes. Y yo los quiero a todos ellos. Ya que nunca tendré hijos propios y tengo mucho amor que dar. Cuando Dios también los abandone, estaré junto a ellos para aliviarlos y guiarlos. ¿Qué significan estos sueños?
De verdad, esto no es nada normal, tío. Y el perro debajo de mí. ¡Ah! ¿Pero qué es esto, tío? Mírate esto, tío. Una mujer, hay un hombre atado con alambre. Genial. Qué asco, tío. ¡Qué asco! Tengo un dolor en el pecho que no puedes ni imaginar. Alma de Cristo, prepárame. Padre Noz, guíame hacia la salvación. Sangre de Cristo, déjame beber tu vino. Por el ojo partido, dame visión. Ángel de Dios, préstame tu espada. Amable Jesús, escucha mi plegaria. Cúrame en tus heridas, manténme cerca de ti. Defendedme de un mundo enfermo y preparadme para la hora del diablo. En la hermandad de la puerta del templo, yo defenderé tu creación. Hasta que me des descanso, amén. ¿Qué plegaria más rara? Una rampita. Todos los pájaros muertos. ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué es esa cosa? Ah, las aves muertas.